tiendas del mundo haciendo las uñas, lo que hallamos y ya entramos. ¿Sí, por favor? Okay, pasemos la declaración y cuando ya termine, otra vez el cacerolazo. ¿Sí? Listo, 1, 2, 3. Por medio de Facebook Live, informándoles que los vendedores de comida acá en el mercado central están inconformes por las nuevas medidas que están tomando. Escuchemos. Por este medio, les pedimos, por favor, que se oiga nuestra voz. Le pedimos y le suplicamos al señor presidente que nos dé la oportunidad de seguir trabajando. No le estamos pidiendo que nos mantenga. Estamos pidiendo que nos deje seguir generando fuentes de empleo. Fuentes de empleo porque no somos solo el mercado central. Somos 23 mercados los que dependemos muchos de estos negocios. Le pedimos y le suplicamos al señor presidente que haga conciencia y que por favor, a través de él, nuestras autoridades municipales nos dejen trabajar y nos dejen por lo menos a nosotros los de los trabajadores, utilizando todas las restricciones y todo lo que nos han pedido en lo que se trata a la bioseguridad. Que por favor nos dejen sentar a nuestra clientela, siempre guardando el distanciamiento, siempre usando nuestro gel, siempre usando nuestro desinfectante con amonio. Le queremos pedir, por favor, que nos dejen trabajar. No le estamos pidiendo que nos mantenga, porque no estamos acostumbrados a eso. De aquí dependen muchas. Autoridades municipales nos permitan a las áreas de comedores poder sentar a nuestros clientes, siempre usando todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad. Las puertas están con el gel, con el amoníaco, con el desinfectante, con el tomándole la temperatura. Pero les pedimos, por favor, hay muchas personas que dependen de ti. Muchas de nuestras trabajadoras se vienen de sus pueblos y de sus aldeas para poder venir a trabajar aquí y mandarle sustento a sus familias. Por eso les suplicamos. Que por favor no levante la restricción en que no se puedan sentar personas en nuestro negocio. Nosotros vamos a tomar el distanciamiento. Nosotros vamos a cumplir con las medidas de seguridad. Ustedes se están dando cuenta. Por tu salud y la nuestra, guarda tu distancia. Por favor, les pedimos, señor alcalde Ricardo Quiñones, yo sé que usted es una gran persona porque nos ha ayudado mucho. Nos dio la oportunidad de volver a abrir nuestras puertas, nuestras fuentes de trabajo. Hoy le pedimos simplemente que deje que nuestra clientela pueda comer aquí. Es lo único que le pedimos. No le estamos pidiendo que nos mantenga, porque la gente no quiere su comida para llevar. No le puedo dar un caldo de res y decirle vaya a sentarse a la fuente. La gente quiere venir a disfrutar aquí. Es más, este mercado nos lo han tomado como un patrimonio por estar en el centro histórico.
nos visitan muchos turistas europeos, franceses de otros países y, cómo no, nuestros guatemaltecos, nuestros hermanos guatemaltecos, que quieren venir a disfrutar un plato de comida sentados en el mercado central, que quieren venir a comer unas chichiras, una suporción de salchichón allá en las refacciones, en todas las ventas de refacciones. Entonces, yo le pedimos, por favor, escucharon amigos del periódico de Guatemala, los vendedores de comida acá en el mercado central están molestos por las nuevas disposiciones que ha tomado el señor presidente, y no solo el presidente, sino que ahora el señor alcalde pues ha puesto rótulos donde dice que solo comida para llevar pueden vender las personas acá. No les pedimos que nos mantenga, les pedimos que nos dejen trabajar.